Y antes de empezar con el video, quería contestar una de las muchas preguntas que me están haciendo en mis páginas de Facebook y en YouTube. La página de Facebook que tengo es una que se llama Huasteca Potosina. Esa solo tiene 1000 como 1080, 1090 miembros, por si quieren estar ahí. En la portada está la casa de Cantinflas, obviamente. Y pues, antes de empezar el video, quiero contestarle algunas de las preguntas que me han hecho. Y una es, ¿cuál es mi ganancia? Porque alguien me comentó que lo que yo iba a ganar, que seguramente lo estaba haciendo por dinero, que mejor arreglar las calles de la ciudad. Y pues se respeta mucho su opinión, porque pues las personas ya no confían en nadie, honestamente. Y pues yo no puedo arreglar las calles porque me metería en un problema. Aún así tuviera la maquinaria para arreglarlas, yo no puedo hacer eso porque me metería en un problema muy grande por andar haciendo eso. Y sería muy, pero muy, muy difícil que me dieran esos permisos sin tener tanta experiencia. Otra de las preguntas, y esa pregunta también, pues, ¿qué ganamos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que ganamos? Nosotros ganamos respeto, suscriptores, vistas y satisfacción. Eso es lo que nosotros ganamos. Porque tienen que saber que no siempre se tiene que obtener una ganancia de dinero. No todos lo hacemos por eso. Yo lo hago más que nada por la satisfacción. Y pues, otra de las preguntas que me hacían es, ¿de quién es la casa? Si van a, después de que termine, te van a venir y te van a reclamar, o ni el esfuerzo que hiciste. Si pasara eso, que no va a pasar. Si pasara eso y alguien viniera y dice, pues es nuestra propiedad, vete de aquí. O sea, ya que termine de remodelar todo, porque sería la única, o sea, para que fuera más lógico. Vete de aquí, ya no queremos que sigas aquí. Ya después de que esté remodelando todo, pues está bien, me voy. Yo hice lo que quería, que era restaurarla. Y pues, ya. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque esta casa pertenece al ejido, legalmente. No es del gobierno. Esta pertenece al ejido. Es una historia muy larga que me gustaría platicarla en otro video. Pero no yo. De las personas más, o sea, que tuvieron el placer de conocer al señor Cantinflas, ellos me gustaría que les contaran la historia de cómo está eso y por qué el gobierno no puede quitarse a casa, por qué los familiares de Cantinflas ya no pueden reclamar esta casa. Y pues, otro de los comentarios que me pusieron fue, bueno, fueron algunos groseros. Y me dijeron, no, solo estás destrozando. Estás haciendo un cochinero, un basurero. No recuerdo cómo. Porque se me fue a spam el comentario por la palabra que puso, la grosería. Tengo, ¿cómo se dice? Que si pones palabras, se va a revisión. O sea, si pones palabras ofendiendo, se va a revisión o se va a spam directamente, según como lo considere YouTube. Pero esa persona me dijo eso, que estaba haciendo cochinero y estaba haciendo destrozos. Pero
tengo que hacer eso. Tengo que romper partes, o sea, del lo revocado. Tengo que quitar esas partes para poder poner nuevo. O sea, tengo que quitar todo lo que esté roto, porque si no lo hago, de nada sirve que ponga un parche si en el otro le van a dar un golpe al otro, a la otra parte, o algo cuando estés metiendo muebles, te des un golpito y pum, se cae todo. O sea, no tiene sentido. Y otra, que dijeron que estaba haciendo un basurero ahí. Pues estoy grabando los videos cuando estamos quitando. O sea, no puedo estar grabando y estar echándolo, o sea, tirándolo. Primero tumbas todo, un pedazo, y ya después lo tiras. Pero no puedo hacer todo al mismo tiempo. O sea, lleva su proceso. Y es otra de las preguntas. A mí no me molesta, en lo personal, que pongan esas cosas. Todos son libres de poner lo que, pues, lo que piensen. Por eso tenemos libre expresión. Pero le estoy contestando lo que ponen para que vean. Porque otra, yo tengo ya permiso. A mí me dio permiso el comisariado y hablé con varias personas de aquí, que le agradezco mucho, muchísimo al comisariado, porque me está dando la oportunidad de hacer esto. O sea, está confiando en mí, que esa es la parte más difícil, porque ahorita ya no se puede confiar en nadie. Y pues ya le expliqué cómo está todo, que pues lo que yo gano es satisfacción, publicidad, suscriptores, vistas, y pues el dinero es de aquí, el dinero es para ellos. Y otra cosa, otros me preguntan, pero ¿cuál es el por qué esa casa? ¿Por qué no otras casas? ¿Por qué no ayudas a personas que no tienen dinero? Es que en todo hay que invertir. Hagan de cuenta que yo voy a invertir en esta casa todo ese dinero. Voy a buscar patrocinadores. Ya cuando haya patrocinadores y vean que terminé toda esta casa, que cumplí lo que dije, que tengo palabra, entonces esos mismos patrocinadores, cuando yo quiera arreglar una casa de personas de escasos recursos, voy a decir, oigan, pues necesito que me puedan apoyar también en esto, quiero hacer esto y esto, esto, ¿con qué me pueden ayudar? Y como ya saben que fui capaz de remodelar, restaurar esta casa, me van a ayudar también con otros proyectos. Yo se estoy vendiendo esto, se puede decir, es una forma de decirlo, como publicidad para ellos. Yo voy a estar diciendo, oiga, no, pues tal compañía me está ayudando, así, así, así. La recomiendo. Y pues es publicidad para ellos. Y pues yo estoy ganando que me ayuden con material o cosas así. Y es lo que... Primero tengo que terminar esto para después poder hacer más cosas, para poder ayudar a las personas. Yo dije que desde que empecé a restaurar esta casa, yo el dinero de YouTube no es para mí. Yo no voy a agarrar nada de ese dinero. Todo el dinero que me dé, todo lo que me ayuden los patrocinadores, todo va a ser para esta casa, para ayudar a otras personas. También tenemos lo de sembrar árboles. De hecho, hoy tenía que haber hecho un oficio donde decía para qué quería los árboles, cuántos quería y todo eso. Pero lo voy a hacer hasta mañana, porque pues tenía que venir aquí. También estoy batallando un poco para los trabajadores, porque no entiendo por qué a las personas no les gusta trabajar. Ya traje dos albañiles y, o sea, se les está pagando, el precio que dicen. Yo no les estoy diciendo que les voy a dar menos. El precio que me dicen se lo respeto, pero solo vienen, ven y nada. Ya uno de los que vinieron no me gustó cómo hizo el trabajo, porque se supone que yo soy el que estoy pagando, soy el que quiero hacer eso. Respeto la opinión de ellos, pero también tienen que entender que yo sé cómo lo estoy haciendo. Yo me dedico a esto, yo restauro casas, las remodelo. Pero bueno, ya alargué mucho la pregunta que me habían hecho. Y otra pregunta es... bueno, hasta ahorita las que recuerdo. Y también lo que quería comentar es que le agradezco mucho a todos mis suscriptores y todas las personas que están comentando, que comentan cosas súper lindas. O sea, de que te dan ánimos. Esos comentarios que tú los lees y dices, no, de plano sí estoy haciendo algo bien. O sea, estamos haciendo algo bien, porque estas personas, lo que te escriben a cosas que te dan tantos ánimos
algo que te motiva. Y pues por eso, por esas personas y por muchas más es lo que es que estamos haciendo esto. Personas que valoran. Y pues yo les quiero agradecer a todos los que se han estado suscribiendo a este canal y a mi otro canal de CHR Renovando el Planeta. Y que los quiero agradecer mucho. Y pues voy a grabar un poquito adentro. Es lo que les quería decir. Todo lo que... Las preguntas. Bueno, las que me acuerdo. Porque la próxima las voy a apuntar para saber bien cuáles eran. Y en serio se los agradezco muchísimo. Y los invito a que se sigan suscribiendo. Sigan viendo mis videos. Y pues esto es gracias a ustedes. Yo lo único que estoy haciendo es... tener la iniciativa, pero ustedes están haciendo el trabajo más difícil, que es apoyarme con los videos, estar al pendiente, porque pues de ahí, sin ustedes, no, de este canal no sería, pues no sería nada. Este canal es de ustedes. Y pues también les quería decir, cuando quieran mandar algún video, voy a dejar uno en este o en el siguiente video uno de mis correos, para los que quieran mandar algún video con saludos para alguien, pues los vamos a estar subiendo también. Y pues vamos a seguir grabando. Voy a hacer unas tomas adentro de lo que estamos haciendo. Y pues mañana me voy a traer una máquina. Una máquina para cortar el pasto. Para que esté un poquito más limpio. Y pues vamos a buscar a otras personas más que nos... Albañiles que nos ayuden para acelerar el proceso más. Y pues vamos a grabar adentro y... Se los vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. Pues, quédense hasta el final del video. Y en esta parte es donde estoy dudando un poco, amigos. ¿En qué es lo que voy a hacer? Tengo dos opciones. Poner mucho impermeabilizante. Del bueno. Pero se corre el riesgo de que no aguante, porque hay, las fisuras están muy, como pueden ver, muy, muy grandes. Y esa es una. O, por ejemplo, en todo esto, como pueden ver, en toda esta parte, poner un poco de concreto, como si fuéramos a revocarlo. Ponerle una capa en todo. Todo, ponerle una capa de revoque. Y ya después que esté todo el revoque, todo parejito. O que tenga su... O tratar de hacerle algo así como, miren, como... Como si fuera una caída así y otra caída así. Pero muy, muy, muy pequeña. Que no se note. O sea, solo, pero que tenga la caída. Para que el agua se vaya a los... A estas cosas. Que son donde los tubos. Y poner impermeabilizante ya al último. Va a salir un poco más, más caro, porque se van a usar las dos cosas. Pero si pusiera solo el impermeabilizante y no funciona, tengo que quitarlo, poner el, y hacer la forma que yo quiero. Así es que prefiero gastar de un solo a gastar doble vez. Esa es la parte que estaba dudando un poco, pero ya pensándolo de esa forma, pues creo que es lo que voy a hacer. Y tratar de arreglar esto lo más rápido posible. De preferencia, si no pueden hoy, que los arreglen pues mañana. Porque como pueden ver, dejen ver si puedo hacer una... No me quiero confiar mucho porque está muy... Dejen ver si el estabilizador me da... Me deja hacer esto. Ok, como pueden ver, todo el agua de aquí escurre en la pared. Y si se dan cuenta, las manchas que estaban adentro, es porque el agua corre, todo el agua de aquí corre exactamente derecho. Y como pueden ver, no se alcanza a ver ahí, en esa parte de ahí se ve donde todo el agua se mete ahí, y por eso están las manchas negras adentro. Si se dan cuenta, en todo lo demás no hay eso, miren, no hay manchas negras, solo en esto. Porque todo el agua completa junto con toda la suciedad se va ahí. Es otra de las cosas que estaba notando. Ahorita vamos a tener demasiado trabajo. Así es que
no voy a grabar tanto. O sea, voy a grabar solo un video diario. Tenía pensado grabar más y solo van a ser de 10 minutos o 15 máximo, porque también les voy a tener que ayudar. Como estas otras cosas de las que vamos a tomar una decisión al final, si las arreglamos o qué se puede hacer aquí, porque pues hay dos opciones: quitar todo eso de arriba y que lo pongan nuevo, pero nos arriesgamos a que se rompan esos, o solo parcharlos lo mejor que se pueda, pero va a estar muy difícil que las personas suban acá arriba, porque bueno, para mí es muy peligroso, porque hago esto, si hago esto se mueve ese muro. O sea, no quiero que alguien se vaya a recargar y se vaya a caer. ¿Y de quién va a ser la culpa? Pues del que la restauró. ¿De quién más? Es una opción. O quitar estos y arriesgarnos. Pero voy a traer otras personas que me den su punto de vista, qué se puede hacer. O si hay alguien entre ustedes que sepa también mucho de esto, me gustaría sus opiniones. Ya tengo más o menos dos formas, pero si ustedes tienen más, me gustaría que lo dijeran, porque pues como dicen, dos o tres o cinco cabezas piensan mucho mejor que una. Así es que me gustaría que me ayudaran. Y esta parte, esto ya va a ser de lo último. Lo que son las tejas y todo eso va a ser lo último, porque necesitamos que quede todo bien impermeabilizado, porque si llueve y esa ahí tiene más fisuras, que al final puede ser lo mismo, pero no queremos causarle más daño a la casa. Eso no tiene tanto sentido, porque solo lo quitamos por adentro. O sea, bueno, vamos quitando un poquito, porque si nos metemos a quitarlo de adentro, si se viene todo, eso puede ocasionar un accidente grave. Así que vamos a ir quitando de poquitos en poquitos en poquitos. Y cuando ya tengamos, por ejemplo, la mitad quitada aquí, ya podemos entrar y ir quitando de pocos en pocos. Y obviamente toda esta madera se va a quitar. Como pueden ver, no quiero hacer tanto. Mire, no quiero moverle más porque no quiero que se vaya a terminar de caer. Pero de hecho, aquí, mira, aquí ellos trataron de poner los bambús o tates y estos palos, pero pues obviamente no, ya estaba muy deteriorado eso como para que aguantara. Fue buena idea porque están ayudando a que no se caiga, pero como quiera no puedes entrar ahí porque es muy peligroso. Y pues, y en esta parte, como ven, ya se está poniendo el concreto, el cemento. Y en estas partes también, como pueden ver, ahí aparte va a llevar yeso. Por eso no lo estamos dejando liso. Bueno, no lo están dejando liso, no yo, porque lo está haciendo el albañil. Lo están dejando rasposito para que agarre el yeso y quede todo parejo. Estoy pensando en... Depende. Vamos a poner una parte de yeso, vamos a cubrir todo eso. Si queda bien, si no se nota, solo vamos a poner eso. Y si no, vamos a poner yeso completo en todo. Aunque yo creo que sería una mejor opción poner una capa, aunque sea delgada, de yeso en todo, para que quede más... Esto podría decir que mejor resistente. Miren, aquí en esta casa está tan fresco que hasta el perrito ese está descansando. Mañana le voy a traer unas croquetas porque se ve que no le dan mucho de comer. Y pues también mañana vamos a traerlo arena. Esta vez trajimos poquitita arena porque solo eran para los detallitos, pero ya que salieron más detalles, pues vamos a traer más arena. Y pues, como les digo, las únicas partes que no me gustan es esto que rompieron aquí para meterse en los días que no vinimos. O sea, nada, les cuesta ir a pedir las llaves al señor comisariado, que les venga a abrir más bien.
Es tan fácil, vive cerquititas de aquí, solo tienen que decir que si les da, que si les puede abrir para grabar, tomar fotos o lo que sea. Pero pues las personas no lo hacen. El comisariado es muy buena, muy, pero muy buena persona, muy amable. Y pues él, solo tienen que decirle que les abra para ver. Y fíjense, tan solo esto. Como se los dije, ya se los había dicho, lo rompieron para entrar. Pues estamos tratando de arreglar las cosas y vienen y la rompen. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta es la cocina. Alguien en los comentarios me preguntó cuál era la cocina. Es esta. Esto, primero vamos a arreglar la casa. Esto lo vamos a dejar hasta el último porque tenemos que pensar bien cómo hacer eso. Y pues, como por ejemplo todo eso lo vamos a tener que quitar, yo creo, todo para revocarlo completo. Y pues bueno, amigos, mañana vamos a cortar todo el pasto, la rama. Vamos a traer una desbrazadora y la máquina para podar. Les digo esto porque ya se los dije hace ratito, pero no sé si es que cuando edito no siempre pongo todas las partes del video, y después ya cuando me dije y no dije eso o quité la parte donde hablaba de eso. Y pues bueno, tal vez, solo tal vez, cuando terminemos de restaurar esta casa sigamos con eso, porque ese es un símbolo de Cantinflas, que era donde era de los toros. La verdad, yo estoy contra el maltrato animal, pero así era antes aquí en México y en otros lugares. Y pues que no sé si todavía se puede hacer, creo que no. Y pues, pero vamos a tratar de conservar eso también. Solo que eso sí ya va a ser eso, y la casa que está la que está toda arruinada, toda destruida, que también es de Cantinflas. Eso va a ser un reto, demasiado reto restaurarlas, pero eso es lo interesante. Y pues bueno, amigos, no olviden suscribirse, dejar su dedito arriba. Gracias a todos los que comentan, gracias a todos los que nos apoyan con sus comentarios. Eso nos ayudan, nos motivan. Y pues aprecio mucho todo lo que están haciendo por nosotros, viendo nuestros videos, suscribiéndose, lo aprecio bastante. Como ya les había dicho, este canal es de ustedes. Por ustedes existe este canal. Y pues, se los agradezco mucho. Así es que mañana voy a grabar otro video. Se lo voy a subir hoy. Mañana grabamos otro y vamos a ir grabando, ahora sí, se los prometo, uno diario. Prometido.